segundo bloque de Patagonia Sur Sur y vamos a charlar con la Asociación Argentina Criadores de Córrider, que están en todo el país, muy fuerte en la Patagonia Argentina, mucha cantidad de madres, eso es, hay que remarcarlo, mucha cantidad de madres en toda la República Argentina. Vamos a ver este bloque especial con la raza Córrider. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Campera, nutrición animal en todas las especies. www.racionescampera.com.uy. Pando, Canelones, Uruguay. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. Muy contento con la cantidad de animales que vinieron, con la calidad de animales representada por las distintas regiones, así que eso suma y expresa lo que es el sentir de la raza. Te diría que el 2014, que se hizo el Congreso Mundial acá en Palermo, que no estaba representado por Centro, por Patagonia, y bueno, pero muy contentos. La verdad que me gustó la calidad de animales, la variedad de animales. Hay animales que son más adaptables a la zona centro, otros hay animales que son adaptables a la Patagonia, que en realidad el córrider se adapta a todas las regiones, pero bueno, se expresan mejor en una y otra en otra región. La verdad que sí, que la raza lo que tiene es una muy alta fertilidad, digamos, tiene una adaptación maternal muy importante, que es lo que le da una de las cualidades tanto de la raza, ¿no? Y por eso tanta gente en la Argentina quiere cruzar con córrider y criar córrider. Desde la asociación estamos haciendo mucho hincapié en los programas de mejoramiento genético que estamos haciendo en Patagonia. La verdad que creemos que es una herramienta muy importante que está al alcance de todos los productores. Creemos que la raza hay que aggiornarla a los nuevos tiempos, donde lo que demanda son es lo comercial. Entonces, bueno, el plan de mejoramiento genético tratamos de hacer eso, de mejorar genéticamente a la raza para obtener animales con una finura más fina y manteniendo sus carcasas, sus pesos corporales. Se está mostrando una tendencia hacia la baja en la finura de los animales que están dentro del programa, sí. Si bien no es significativa, creemos que tenemos que hacer un shock de genética con selección, con transferencia embrionaria para lograr animales más finos y que sí se vean reflejados en el corto o mediano plazo. La inscripción en la exposición fue a cargo de la asociación como fomento y ayuda para la raza, así que bueno, la asociación tomó la decisión esa ya desde el segundo año, que le pagan la inscripción a los productores, que a los caballeros que vengan a participar. Así que creo que es muy importante y es una ayuda importante también para el productor que la asociación esté presente en los lugares y en los momentos difíciles. Historia familiar, empezó mi abuelo, traía los animales en barco acá a Palermo, allá por los 50. Tuvo la suerte de ganar un gran campeón. Después en el año, algo así como 53, se hace cargo mi padre y la remó. Nunca pudo sacar un gran campeón y bueno, este año cuando salió la posibilidad de armar algo más importante para el tema ovino, que fue una idea de Sociedad Rural Argentina, de tratar de levantar el perfil de todas las razas a nivel nacional, los delegados de la zona del Distrito 14 nos fueron a ver. La verdad que dijimos qué importante que se esté pensando en reposicionar el ovino en la Argentina en todo sentido. Salimos a consultar cuántas cabañas había y no, y bueno, dijimos, che, hay que apoyarlo, porque realmente cuando ves que hay gente queriendo trabajar para terceros, para reposicionar el ovino, independientemente de la raza, dijimos, bueno, ¿por qué no ir? Yo estaba, la verdad que tenía dos animales, que son estos dos que están acá. Dije, bueno, pensando en Bahía, pensando dejarlos para Río Gallegos el año que viene. Dos animales que no habían concurrido a ninguna exposición por distintos motivos.
Dije, bueno, voy a acompañar y voy a ir a... Fue complicado completar toda la documentación, la parte de análisis y todo, pero digo, bueno, finalmente llegamos acá y bueno, con la suerte de que nos fue muy bien, ¿no? Sacamos el campeón carnero y reservado campeón carnero, y con el campeón carnero sacamos el gran campeón. Mira, la raza por ahí no está pasando por un mejor momento porque hay un proceso de afinamiento importante en todas las razas o una orientación carnicera sin lana. Yo soy un convencido de que el Corriedel sigue siendo un hacedor de plata. No tiene la mejor carne y no tiene la mejor lana, pero en sus promedios no es malo. Y cuando uno tiene un legado de muchas generaciones, bajar la foto del abuelo es muy complicado, no es fácil. Así que yo, por ejemplo, traje dos animales, uno extremadamente fino, 26.7 de finura, el gran campeón, que es muy difícil tener un animal, un carnero con 26.7 de finura. Es un animal que a campo seguramente nos va a dar 22, 23 micrones. Así que bueno, por ese lado estoy muy contento. El otro carnero tiene 29.9. La verdad que son todas finuras. Yo creo que hay que afinar el Corriedel sin perder las condiciones corporales. El valor carne, el valor oveja refugo, porque en esto todo cuenta. Cuando vos estás manejando un campo, todo cuenta. Así que no es el mejor momento de la raza, pero creo que hay un grupo de gente queriendo acomodar las cosas como para irlo llevando y encarrilándolo. Y creo que hay otras razas que están haciendo uso de todo el Corriedel que había, porque todos estos cruzamientos no están todavía todos tan definidos, y realmente creo que todas las razas son buenas, no hay una mejor que otra. Pero soy un convencido de que el Corriedel sigue siendo una raza que es hacedora de plata, que es lo que importa, creo. Lo que nosotros tenemos, la gran cualidad de la raza Corriedel, que no lo tiene ninguna otra raza, la cantidad de madres que tenemos. Somos grandes productores de madres, y bueno, que cada uno a esa madre le eche la genética que quiere para sacar otra categoría, si quiere más fino o si quiere un animal de carne para sacar corderos para carne y cruzarla con cualquier raza carnicera, es una madre ideal. Y no hay límite de cantidad, conseguís las que quieras y de la calidad muy buena. Entonces, hoy el Corriedel también tenemos que empezar a demostrar eso, que somos los fabricantes de madres. El año pasado que hicimos una gira, vos viste, cuando fuimos al Reino Unido, ellos como madre usan una oveja criolla que hay ahí, que no hay límite de cantidad, y a eso le echan la res carnicera que quieran. Y nosotros acá tenemos que hacer lo mismo, ya que no podemos bajar la finura, vender la gran cualidad que tiene de buena madre y que no hay límite de madres para el trabajo que quieras hacer. Que la proteína en el mundo falta, que cada vez va a ser más necesaria, o sea que no va a haber un techo con la carne como lo hay con la lana. La lana cada vez se usa menos, se usa para ciertos casimires muy finos, ya no se usa en una lana gruesa. Acá en la Argentina desaparecieron ya las textiles laneras, y en el mundo está pasando lo que vemos en nuestros vecinos, que es Uruguay, Brasil, Chile, las lanas gruesas no son comerciales, se empezaron a usar ya para aislantes térmicos, para las fábricas de heladeras, en vez de poner lana de vidrio le ponen de oveja. Bueno, hay que buscar esa industria, pero con esos valores que te pagan no vivís, entonces hay que agregarle la carne, entonces con la lana y la carne sí podés vivir. El problema que tenemos es que Cóndor es el dueño del frigorífico Faimali. El 95% del frigorífico es de Cóndor, el otro 5% de la otra parte de la compañía. Y en el sur somos 3 frigoríficos exportadores a la Comunidad Europea y nos quedamos sin volumen de hacienda. Entonces, una opción fue cómo le ponemos más kilos al frigorífico. Bueno, metamos reses carniceras terminales, agarrar X cantidad de ovejas. Caso de Cóndor, que tenemos 58.000 madres hoy. Decir, bueno, 10.000 por lo menos, le pongo una raza carnicera y se va el 100% al frigorífico. Entonces, esos animales le van a aportar más kilos para la producción del frigorífico y nos cierre la ecuación. Bueno, probamos con Dorper, que nos anduvo muy bien. Este año Pablo Freire nos regaló unos Texel para que probemos y inseminamos con esos Texel. Así que, bueno, es una prueba que estamos haciendo
a ver cuál es la raza que se adapta más también a la poca cantidad de pasto que tenemos, cuál asimila mejor lo que hay para meter kilos en poco tiempo, porque tampoco tenemos mucho tiempo nosotros para sacar los corderos del campo. Ahora los venimos sacando a los 60 días, estas carniceras veo que va a haberlas que estirar un poco más, serán 90 días, o 120 por ahí, pero cuanto menos los tengamos en el campo mejor y que esa ecuación nos cierre más fácil con la cantidad de kilos que entregamos al frigorífico. Nosotros, el núcleo genético nuestro, que son 6.000 madres del núcleo de cóndor, se van a seguir manteniendo puras dentro del corral, la cabaña va a seguir existiendo, porque por más que queramos, el corral se lo ponemos siempre porque ese no falla, entonces no vamos a arriesgar a que algunas ovejas no me quedan cubiertas, y bueno, después clasificaremos, pero lo seguimos usando los corral. El corral nosotros lo manejamos con genética propia que tenemos, ya de muchos años, siempre tuvimos distintas líneas de sangre y siempre nos ha ido muy bien. Con el corral no pensamos innovar en nada, seguir con lo que tenemos, sí innovar con razas carniceras como puede ser el Dorper, el Texel, el Charolais, si podemos traer de Inglaterra también, que son 100% carne. Una información muy importante para todos los seguidores de Patagonia Sur Sur. Vamos a estar regalando una estadía para 2 noches de hotel, todo completo, alojamiento y comida en el Hotel Lago Grey. Esto está ubicado en las Torres del Paine, en el Parque Nacional, en las Torres del Paine, en el sur de Chile. Solo tiene que seguirnos por las redes sociales, a Patagonia Sur Sur, al Hotel Lago Grey, le tiene que poner me gusta, y más adelante vamos a dar la información cuándo vamos a hacer ese sorteo. Por los 20 años de agradecimiento a todos ustedes que nos están siguiendo en Canal Rural, los miércoles 22:30 horas, y en las redes sociales, en Instagram, no tenemos más Facebook, recuerde, no tenemos más Facebook, solamente tenemos Instagram y YouTube, que es Patagonia Sur Sur Oficial. Y siga al Hotel Lago Grey. Quien lo gane lo va a disfrutar muchísimo.